Buenas, buenas, buenas. Hello, hello, hello. Welcome to class, everybody. Buenas, buenas. Vamos a poner aquí. Good evening, teacher. Hello. I feel sad in your class because yesterday I was confused with the time that I have the class. There was one error. Okay. But really I was studying the yesterday class. Ok, ok. Well, thank you. Muchas gracias. Y no se preocupe, yo creo que si falló la clase, una de las cosas que hablamos fue una de las reglas que no necesariamente tenía que atender a la clase. No era, ¿cómo se dice? A la fuerza. No tiene que estar en la clase o va a perder puntos por no estar en la clase. Yo escuché eso. Yo lo estuve viendo el video en el YouTube. Ah, qué bueno, qué bueno. Ok, excelente. Estaba escribiendo, oyendo sus explicaciones de la clase de ayer y todo eso. Ok, excelente entonces. Ah, pues estamos y quedamos. No se preocupe, no se preocupe por eso, ¿ok? Gracias. A ver, ¿ha podido entrar a nuestro website, a nuestra plataforma de trabajo? Sí, estuve trabajando antes de ver la clase porque, bueno, yo estaba como queriéndome preparar para ella. Okay. Pero me confundí con el horario, es que me habían puesto en el nivel 2 de ¿cómo llamamos? Okay. Sí, del preavanzado. Entonces me habían puesto en el nivel 2 y me habían puesto horario. Okay. 10. Entonces yo dije, bueno, a las 9 me conecto. Y resultó que cuando me regresaron al 1, o sea, cuando ya me ubicaron bien, me pusieron de 8 a 9 y yo, me perdí la clase, Dios santo. Pero bueno, dije, no, yo la voy a buscar en el YouTube. Y eso es lo que he estado haciendo, escuchando la clase y poniéndome al día con las notas y todo eso. Y trabajé en la plataforma, pero hoy tengo más claro, o sea, le he trabajado, pero cuando hablaba de escribir, ¿verdad? Algunas sí, correcciones, ahí yo me perdí cuando había tomado la clase. Ahora que estoy en la clase, pues, nombre de Dios, yo voy a terminar de terminar los ejercicios en eso. Excelente escuchar, excelente escuchar. Y sí, así como lo estábamos mencionando el día de ayer, bueno, el día de ayer comenzamos a ver los relative pronouns. Sí. Y para iniciar la clase creo que le vamos a dar un pequeño repaso a la sección también. Yo me puse a la tarde a tomar notas y ahorita yo digamos que recibí la clase de ayer en YouTube porque estaba viendo los videos. Excelente. Para ubicarme, sí. Ok, excelente escuchar eso. La clase de ayer también estuvo bien, no atendieron muchos. Creo que llegamos creo que a 6 o 7 sí, creo que estábamos. Sí, sí. La otra clase, la clase de las 9, sí estaba bien llena usted. Entonces, creo que tal vez hubo un poco de confusión en parte de varios, ¿verdad? Porque sí, la clase de las 9 estuvo, sí, habían bastantes. Sí, yo iba a entrar, pero me habían puesto en el nivel 2. Y yo, no, estoy perdiendo el 1, necesito el 1. Pero hablé y le dije, mire, como que me han ubicado mal y me corrigieron. Pero yo no me fijé que en la corrección también modificaron la hora. Hasta que mi hija me dice, mami, tu hora era 8 a 9. Y yo, ay, Dios, me perdí la clase. Ok, no, pero no se preocupe, no se preocupe. A ver, esta es la de preavanzado. Hello, everybody, welcome. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Hello. ¿Cómo los trata este huracán? Good evening, teacher. Hello, hello. Hola, hello, hola. Good night. Hello, hello. A ver, ¿quiénes de ustedes tienen problemitas con las lluvias? Que está lloviendo bastante a donde ustedes están. Yo. ¿Quiénes de ustedes están teniendo problemas con el viento? El viento. Lo único bueno de este viento es que los niños han salido con las piscuchas como que si es octubre. Así es que esa porción sí me ha llegado bastante porque ya tenía rato de no ver las piscuchas. Hello everybody, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Good, good. Ok, vamos a dar inicio y ahí si se incorporan más, pues bueno, hay que lleguen a la charla, ¿verdad? Le voy a dar, vamos a iniciar con el sharing of my screen. Aquí le vamos a dar share. Aquí está nuestra presentación del día de ayer. Por si alguno de ustedes tal vez no se recuerda o tal vez se les ha olvidado a dónde es que estábamos o a dónde quedamos, también les voy a mostrar la plataforma de trabajo. Y aquí está, miren. Voy a hacer un poquito más grande para... Ahí estamos. Sección número 1. Y si ustedes van adelantados, si ustedes van atrasados, por favor no se preocupen, no vayan a pensar que lo vamos a estar, ¿verdad? Creo que ustedes van a recibir WhatsApps y correos para hacer eso, pero de mi parte no lo van a escuchar. Lo que sí les voy a decir es que trabajen y que se metan a la plataforma, porque en la plataforma es a donde tú vas a recoger todos esos puntos que se necesitan para recibir tu certificado y pasar el módulo. Así es que la plataforma, ¿verdad? La plataforma. Ok, el día de ayer estuvimos hablando acerca de los relative pronouns y en los videos hablaban de relative pronouns as subjects, relative pronouns as objects. Era un poco más específico a lo que estaban enseñando en los videos. Nosotros nos enfocamos un poco más en relative pronouns en general. Así es que por eso es que tal vez no se escuchaban igual o tal vez no se escuchaba el subject o el object tan pronunciadamente. Así es que ojo con eso. Pero sí quería regresar a la sección número 1 y quería revisar con ustedes para ver cómo les había ido con los knowledge check, si ya los habían terminado, si ya habían hecho alguno y si no, pues darle tal vez una pequeña ayudadita a ver cómo son los knowledge check para poderle ayudar y ver cómo es que se completan. A ver, ¿quiénes de ustedes han logrado entrar a la sección número 1 y han logrado entrar a las lecciones? Y si han logrado terminar alguna de las lecciones o alguno de los knowledge check. Lesson Objective. Lograron. Si quieren, solo pueden levantar su manita. Por si habían terminado alguna de esas secciones. Ok. Esto es lo que vamos a hacer. Ustedes lo único que tienen que hacer, si no pueden accesar en este mismo momento a la plataforma, solo tratar de seguirnos, de seguirme, y yo les voy a ayudar con los Lesson Objectives y con los Knowledge Check. Así es que ojo con esa porción. A ver, vamos así. Vamos a iniciar de esta manera. Para los compañeros que tal vez no lo han hecho, que ya lo comenzaron a hacer, lo único que tú tienes que hacer es entrar a la sección y tú entras y le das clic a cada una de las lecciones. Yo, por ejemplo, tengo la lección en inglés, pero puede ser que ustedes lo tengan en español. Ahora, si ustedes lo tienen en español o en inglés, de todas formas, cuando tú comienzas a recibir la clase, te va a salir en inglés, así es que no hay ningún problema. Usualmente comienza con el Lesson Objective. Yo creo que esto es lo más fácil de la lección, porque lo único que te dice es qué es lo que se va a cubrir. Hay ciertos casos a donde la Lesson Objective te sale en español y inglés. En este caso solo me aparece en inglés. Pero ojo con eso, no hay ningún problema tampoco. By the end of the lecture, participants will be able to use relative pronouns. Por ejemplo, who and that as a subject. ¿Qué es lo que te está diciendo? Relative pronouns, who and that. Tú le das next, te sale tu video. Por favor, recuerden que el video lo tienen que ver por completo para que les pueda dar el chequecito verde. Cuando tú completes este video, hay ciertas porciones que te piden una discussion. Y si ustedes se han fijado en el video, el muchacho que sale siempre te dice, te invito a que me lo enseñes o a que me lo digas tú en la porción de discussions. Y aquí te lo pide. No es obligatorio, ojo, no es obligatorio, pero sí te lo recomendamos para práctica. So, it's not an obligation, it's not obligatory, but it is recommended. So we always recommend for you to use the portion that says discussion. Aquí, si tú quieres hacerlo, lo haces. Si no, le das next y ya se te pasa a la siguiente lección, que en este caso es la 1.2. Y sigue. Relative pronouns, who and that, pero as an object. Entonces, si ustedes se fijaron, era subjects and objects. Y luego le das next. Te sale tu video de la misma manera. Te pide el discussion, le das next. Y llegamos al Knowledge Check 1.4. ¿Quiénes de ustedes ya completaron? Solo levantando su manita. ¿Quiénes de ustedes ya completaron el 1.4? ¿Ok? Si no lo han hecho, if you have not completed the Knowledge Check, don't worry. Vamos muy bien with the time of the class and the time that we are supposed to be taking care of our business within our website. So it's okay if you haven't finished it. Ahora, ¿qué es lo que te pide aquí el Knowledge Check? Lo que te está pidiendo es las instructions. Select the best clause that matches the statement. Escoge la mejor cláusula para poder alinear los statements. Y aquí te dice el primero. I don't want to have a partner. I don't want to have a partner. Entonces, ¿cuál es el correcto? I have nothing in common with this person. Ahora, en este ejemplo específico ya está hecho, pero ustedes van a recibir un multiple choice. Ustedes van a poder ver multiple choices. Ojo con esto porque es un poco tricky. Si ustedes se fijan, son varias las cosas que te da como opción. Entonces, lo que tú tienes que recordar es lo que estaba hablando el compañero en los videos cuando hablaba de las diferencias entre el subject y el object. Entonces, ojo con esa, porque en este caso, I have nothing in common with this person. Luego la número 2. I like to meet people. I'd like to meet people. Y luego tú le contestas, these people have a good sense of humor. Una vez más, si ustedes pueden observar, les dan unas opciones y ustedes tienen que optar por la correcta, basada en object or subject, de qué es lo que estamos hablando. These people have a good sense of humor. I'd prefer a roommate. This person is quiet and considerate. This person is quiet and considerate. La 4, I don't like to be with people. I don't feel comfortable around these people. La palabra comfortable. You can say it comfortable or you can say comfortable. No tenés que pronunciar la R o la T o la A en ese caso. Comfortable. Y las personas o una persona que tenga una conversación contigo te la va a aceptar. Y en el idioma inglés también se acepta. Entonces lo puedes decir de las dos maneras. Puedes decir comfortable o puedes decir comfortable. Si lo estás hablando en un formato muy rápido y tal vez no tan profesional, si se puede decir. La número 5 llega con I want to discuss my problems with friends. Y la contestación correcta es these people are warm and sensitive. I'd rather have a boss. This person has a good leadership quality. This person has good leadership qualities. Y la número 7, I prefer to have teachers. These people are organized and intelligent. Entonces, solo para repasar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, la primera porción de la sentence es esta. I don't want to have a partner. Y luego tú das tu explicación por qué. I don't want to have a partner. I have nothing in common with this person. Entonces, esa sería una frase completa. La primera porción, que es esta, y la segunda porción, que es I have nothing in common with this person. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Quiénes de ustedes les salió todititas buenas en este Knowledge Check? Bueno, para los que todavía no lo han hecho, ojo, aquí está. Aquí está. ¿Verdad? No se llama cheating, se llama teamwork. Así que acuérdense de eso. ¿Verdad? Trabajo en grupo. ¿Alguna pregunta que tengan? No, ok. Entonces, la porción de relative pronouns es la que le sigue. Una vez más, the instructions. Te dice que tenés que rewrite the following statements using who, that, to make one sentence. Entonces, tú tienes que cambiar la frase, the phrase or the sentence, y le tenés que agregar who o puede ser that. Y comienza la número 1. I'd like to meet people. These people have a good sense of humor. Y te pide que la cambies. ¿Cómo la vas a cambiar? Bueno, vamos a agregar o who or that. Y va así. I'd like to meet people. Y aquí, como estamos hablando de personas, vamos a agregar who. I'd like to meet people who have a good sense of humor. Y ahí estamos. ¿Qué acabamos de hacer? ¿Qué cambio hicimos? ¿Qué palabra quitamos? The subject. Ok. Si ustedes ven la primera parte, I'd like to meet people. Y aquí donde decía these, le dimos en la... Right? So we made a few changes here. I like to meet people. Who fue el cambio. I like to meet people who have a good sense of humor. Okay. En la siguiente porción. I don't like to be with people. I have nothing in common with this person. Esta venimos de la misma manera. I don't like to be with people who I have nothing in common with. Y si ustedes pueden observar, hicimos varios cambios. Una vez más. Teacher, sí. En estos casos puedo usar that o y who o solamente who. Se puede ocupar, depende de lo que está tratando de decir, pero se puede ocupar that, porque acuérdese que that se puede ocupar para personas, se puede ocupar para cosas, entonces sí se puede usar. Ahora, usted tiene que ponerse a pensar en el ritmo, en la cancioncita de su sentence, en la cancioncita de la frase, ¿cómo es que se le va a escuchar mejor? Entonces, aunque se puede ocupar that, en el caso específico a esta, tendría que ser who, porque estamos ocupando como referencia the people. Ok, gracias. Pero sí se puede. Ok, entonces quedamos aquí. Y si ustedes se fijan, este Knowledge Check dividido en dos partes, ¿verdad? Está la primera, que te habla acerca de las cláusulas, y la segunda porción que te habla acerca de los relatives. Le vamos a dar next. Llegamos a lesson 1.5 y aquí comenzamos con adjectives that describe personal characteristics. ¿Se recuerdan ustedes de los adjectives that describe personal characteristics? Estos son adjectives que nosotros podemos ocupar para describir la personalidad de una persona. Por ejemplo, cuando decimos que alguien es tacaño en español. Ahora, usted puede decir, esa persona es tacaña, el teacher es tacaño. Pero solo de verme, ¿podés tú ver que yo soy tacaño? ¿Hay manera? Hay, ¿verdad? Sí, se vuelve un poco tricky porque en muchos de los casos las personas dicen, ay, mira, anda ese pantalón todo roto. Dicen, bueno, cuando los pantalones rotos no estaban de moda, si tú te ponías un pantalón roto, la gente te decía que puchica, que por qué andabas el pantalón roto, que por qué no te compras uno nuevo, te decían, ¿verdad? Pero ahora han cambiado un poco y ahora está de moda andar todo roto. En mis tiempos no. En mis tiempos tenías que andar con tu pantaloncito y si tenías una rotura, le ponías un parche o te comprabas uno nuevo. Y si no lo hacías, pues la persona decía, ay, ha de ser tacaño, ni pantalones se quiere comprar. Lo mismo pasa con las camisas cuando le pones parches en esta porción de aquí, en el elbow. No sé si ustedes han visto esas camisas o los suéteres que tienen unos parches en esta porción. Bueno, hoy en día se han hecho comunes, pero fíjense que en los tiempos pasados solo se ocupaban porque como aquí se ocupa más y se estiraba más, se rompía más fácil. Entonces las personas, en vez de comprarse otro suéter nuevo, porque pues por X o Y razón, le ponían el parchecito aquí, fíjense. Entonces, uy, dicen que tacaño, arregla el suéter en vez de comprarse uno nuevo. Entonces, sí puede haber manera, ¿verdad?, de decir... esa persona es un poquito tacaña. ¿Qué tal sociable? ¿Ya han tenido algún compañero que está categorizado como sociable? ¿Qué es sociable él? ¿Cómo sabes vos que es sociable? Okay. How do you know? How can you tell that person is social? En buen salvadoreño es una cotorra. Ok. Hay otra palabra para eso, fíjense. Hay una palabra que se dice, it's a social butterfly. En inglés se dice social butterfly, una mariposa sociable o una mariposa social. Y lo que significa es, ustedes han visto las maripositas, cómo andan de una flor en flor. En una flor y después se van a otra flor, ¿verdad? Hay personas que lo ocupan en metodología mala, pero no lo es. A social butterfly solo significa que te gusta hablar con muchas personas, que sos muy social. En este caso, you're sociable, ¿ok? Ok, entonces esos adjectives son los que vamos a estudiar en este caso y vamos a pasar a la presentación. Solo para recordarles, relative pronouns, ¿qué es lo que hacen? Hay dos cosas que hacen. ¿Cuál es la primera cosa que hace un relative pronoun? ¿Qué te ayuda a hacer? Ok, to identify. Entonces, si tú quieres ocupar un relative pronoun to identify a person, se puede hacer. Ok. Ese hombre allí, él es el que ganó la lotería y está ahí afuera. The man who won the lottery is outside. Ya estás identificando, ¿ok? La otra, número 2. ¿Qué es lo otro que te ayuda a hacer un relative pronoun? Algo que llame la atención de esta persona. Algo interesante. Algo interesante. Eso. Inspector Smith, el teacher Robert, ¿verdad? Who won the lottery. Se ganó la lotería el teacher. Por eso es que no hay nadie aquí en el espacio. Ustedes solo van a ver el mundito ahí. Se ganó la lotería y miren, ¿va? Vámonos. He is outside. ¿Quién está fuera? The man who won the lottery. Entonces, it could be something interesting or it could be to identify. Todo depende de cómo tú lo vayas a ocupar, especialmente en la frase específica. Eso fue lo que comenzamos a ver el día de ayer. Usamos un poco de los ejemplos. ¿Cuándo se va a ocupar that, which, who, whom, and whose? Hay personas que contestan el teléfono y dicen, who am I speaking to? Pero en realidad no es who, sino que es whom. Cuando ustedes escuchen que alguien les dice ocupa who, lo único que te están haciendo es, no te quieren dar muchos problemas. Se puede ocupar who porque no está mal, pero la correcta sería whom. Whom do I have the pleasure of speaking to today? Whom es algo que se puede ocupar en esa metodología. Y también tenemos whose preguntando a quién le pertenece. Una vez más, that, which, who, whom y whose. A ver, no tienen que encender el mic, pero me gustaría que lo repitiéramos unas varias veces antes de continuar. A ver, yo lo voy a decir primero y luego ustedes me lo repiten. A ver, vamos a iniciar con that. Vamos. That. 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 Which. 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 Who. 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 Whom. Whom. Whom, eso, eso. Tiene que escucharse el whom. Whom. Y ahora, whose. Whose. Whose, eso. Who's. The young girl whose cat scratched our sofa. Our lawyer, whom we employed for over a year. Ahora, en este momento se escucha mucho estrés en la palabra que estamos ocupando, en that's okay. Con el tiempo y la conversación se te va a ir quitando, porque eventualmente se convierte en algo un poquito diferente. The dog that stole the pie is back. The dog that stole the pie is back. Si vas letra por letra, se escucha así. Pero si tú lo hablas en una conversación, esa conversación tiene que llevar un ritmo, tiene que llevar una velocidad. The dog that stole the pie is back. Entonces se levanta un poquito más. Hay otra estrategia que se ocupa mucho y se llama linking. No sé si ustedes alguna vez han escuchado eso. Yes. Linking. Ahora, el linking se ocupa mucho en el idioma inglés y lo que hace es mete una palabra encima de la otra para que se escuche el mismo ritmo. Ahora, el linking no se los voy a enseñar en este momento, pero sí en un futuro lo vamos a repasar, lo vamos a ver y lo vamos a practicar, porque cuando tú estés hablando lo tienes que ocupar. The dog that stole the pie is back. Si tú querés incrementar tu conversation, si tú querés incrementar your fluency, tenés que ocupar el linking cuando tú estés hablando o diciendo ciertas palabras. My new dog, which I bought last year, loves green beans. Despacio. My new dog, which I bought last year, loves green beans. Ahora, en una conversación un poco rápida, my new dog, which I bought last year, loves green beans. Ahora, incorporé el linking para formatearlo y hacerlo más rápido, pero en realidad trato de no cambiar mucho lo que estoy viendo y lo que estoy leyendo. Así es que ojo con eso. Una vez más, antes de movernos, that, which, who, whom, whose. Okay. Llegamos a la explicación de cómo es que funciona, ocupando nouns, el adjective clause, el relative pronoun de that, who, and which. Esos son los ejemplos que ocupamos. Llegamos a una pequeña explicación o tenemos más ejemplos y llegamos a la porción de nuestros, nuestro worksheet. Aquí está. El día de ayer habíamos hecho solo una porción. ¿Se recuerdan ustedes de eso? Yes. Ok. Entonces, en este caso, vamos a seguir antes de llegar a nuestros adjectives. Quisiera terminar esa paginita que teníamos hecha. Voy a regresar un poco porque solo habíamos hecho las primeras 4, creo. ¿Correcto? Ok. Hoy vamos a terminar la paginita y luego vamos a practicar con esa conversación, cómo se escucha. Ok, la dejamos aquí. Y si ustedes recuerdan, solo se puede ocupar who, whose and which en estos casos específicos. Entonces va así. Vamos a hacer la primera junta y después luego vamos a cambiar para que ustedes me puedan ayudar. The boy, who, whose or which mom is pregnant is very happy. ¿Cuál es la que tendría que ir aquí? Who. A ver, la vamos a poner y ahora la vamos a leer. The boy who mom is pregnant is very happy. Oh, no se escuchó muy bien, ¿verdad? Ok, let's try it now. Una vez más. The boy whose mom is pregnant is very happy. ¿Cómo se escucha esa? A little bit better, right? Okay. Let's leave whose. Vamos con Arthur. Arthur. Vamos. Arthur, blank, birthday is today, is making a party. Arthur, who, whose or which? Whose birthday is today, is making a party. A ver, escuché whose. Arthur, whose birthday is today, is making a party. ¿Cómo se escucha? Thumbs up or thumbs down? Thumbs up. Thumbs up, ok. A ver, vamos con el doctor. James Branson, blank, is a famous scientist, discovered a new medicine. Who, whose or which? Who. A ver, James Branson, who is a famous scientist, discovered a new medicine. ¿Cómo se escucha esa? Muy bien, ¿verdad? Ok, all right. Pasamos con la pizza. For dinner, I ordered a pizza. Blank was delicious. Who, whose or which? Which. A ver. For dinner, I ordered a pizza, which was delicious. ¿Cómo se escucha? Pretty good. Pretty good? All right, all right. Vamos con Susan. Susan, blank, is very clever, solved the problem. Susan, who? Okay. Susan, who is very clever, solved the problem. ¿Se oye muy bien? All right. Pasamos con Tom. Tom was very proud of his car. Blank was new. ¿Qué dicen aquí? Which. Tom was very proud of his car, which was new. How does it sound? ¿Cómo se escucha? Which was new. ¿Bien? Ok. Yes. Seguimos. Yes. Richard, blank, baby is always crying, is terribly tired. Who? Richard, who? Who's. Se oye un poco mejor porque el who, baby is always crying, se escuchaba como que le hacía falta algo. A ver, Richard, whose baby is always crying, is terribly tired, okay? Cindy is cleaning the house. Blank was a bit dirty. Which, okay? Cindy is cleaning the house, which was a bit dirty. All right, sounds pretty good. A ver, vamos con Mary, la última línea. A ver, con esta. Díganme ustedes qué ponerle. Who en la primera. Okay. Para Ronald. Which. Okay. Para el chichito que está parado. This is my neighbor. Which. Okay. Y la última. Whose. Dijimos whose, ¿verdad? Who. Okay. Yeah, whose or who? Whose. Whose. Okay. My cousin. This is my neighbor. Whose dog is very big. Okay. My cousin, who is only 10 years old, is a famous violinist. ¿Cómo se escucha? Así. All right, démosle. Acuérdense que las primeras cuatro van a salir mal porque no las hemos contestado. Las contestamos ayer todas bien. Así es que vamos. Vamos con el finish. A ver. Yeah, baby. Well done, guys. Well done. A ver. Well done. Ok. Entonces, si podemos ver qué es lo que está pasando, ustedes pueden ocupar who, whose and which. En muchos de estos casos, si ustedes se fijan, estamos ocupando palabras para describir algo o estamos usando palabras para... ¿Cuál era la otra? Una era describir y la otra era la... There we go. That is correct. One is to identify, and the second one is to tell something interesting. Entonces, por eso es que está formateado de esta manera. Ok. Vamos a pasar a nuestros adjectives. A ver. Subject. En este caso estamos hablando específicamente about personalities. Tenemos arrogant, creído. Bashful, penoso. Meditative, somebody who meditates. They do a lot of that meditation stuff, you know. A little bit of yoga, you meditate. Meditative. Idiotic. Un poco, ¿verdad? Idiota. Idiotic. Prudish. Rude. Indifferent. Negative. A ver, hasta acá. ¿Hay alguna de estas personalidades que ustedes han visto, han tenido algún tipo de relación, conversación? ¿Y qué les ha parecido? ¿Tienen algún amigo? Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es bien arrogant, bien creído. Y creo que todo el mundo se lo dice, pero a él no le importa. Sigue siendo igual. ¿Algún compañero que ustedes hayan tenido que ha sido penoso, bashful? I have one. You have one, okay. All right. ¿Alguna persona que sea indiferente, indifferent? Aquel compañero que uno le dice, ay, que vos sí que no tenés filtros, rude. Ahora, what does that mean, prudish? Prudish es cuando tú ¿Cómo lo puedo decir? Como que decís ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que no las... Es como cuando tú le dices a alguien... Si alguien te pregunta, por ejemplo, hey, ¿qué te parece mi camisa? Una persona que es rude te va a decir, tu camisa es horrenda, feísima, quítatela, no te la pongas, ¿verdad? Parece como que si la sacases de algún basurero. That's somebody who's rude, como que no tiene ese filtro. Somebody who's prudish te va a decir exactamente lo mismo, pero te lo dice en palabras un poco más amigables. Te lo dice como que tu camisa no combina con tus zapatos. Sería mejor que te pusieras otra, de otro color. Entonces, te está diciendo de la misma manera que tu camisa es fea, que no te la pongas, pero te lo dice de una manera un poco más... bueno, si la persona rude es sin filtro, la persona prudish sería una persona que tiene filtro al decir las cosas, pero de igual manera las dice. No sé si... Rude es grosero. Rude es grosero. Bueno, nosotros lo ocupamos como grosero, pero una persona rude puede ser alguien que grita, puede ser alguien que dice malas palabras, puede ser alguien que te dice claro y pelado alguna cosa, ¿verdad? Entonces, yo creo que para nosotros grosero sería alguien que te dice una mala palabra y como que lo dejamos solo así. Si alguien solo habla con malas palabras, él es grosero. Pero una persona rude, en realidad, son muchas más cosas las que estamos incluyendo, ¿verdad? Okay. Entonces, yo creo que lo ocuparía como una persona sin filtro. All right. Tenemos joyful, apologetic, blissful, cold, hot-tempered, demure, distasteful, coward, exasperated, ecstatic, grieving, and horrified. Estos son ejemplos de cosas que ustedes pueden escuchar. Nosotros creo que aquí... Creo que tengo una. A ver, personality. Creo que tengo una lista también. Personalities usualmente se ocupan con, casi siempre son con adjectives. Miren, a ver. Voy a hacer un poquito más grande esto. Ok. Tenemos una lista de personas y luego tenemos personality adjectives. Y lo que nosotros hacemos es tomamos una de estas y se la ponemos a la persona que nosotros podemos notar. Entonces, si vemos la foto y luego vemos el adjective, ¿qué creen ustedes que está haciendo esta persona? ¿O qué personality adjective le podemos poner? Miren las palabras. ¿Y qué es lo que está haciendo? Claro. Musical. Musical. A ver, let's try it out. Let's put musical. A ver, el grupito que está aquí. Dancing. Dancing. A ver, vamos a buscar si está. Dancing, dancing. ¿Por dónde...? Fíjese que no veo dancing. A ver. Maybe could be funny. Maybe funny. Okay, that's a good option. Funny. ¿Qué creen ustedes? Mírenlos. ¿Qué es lo que están haciendo? I think this is musical and the previous is talented. This one would be musical. Yeah. And then you said talented for the first one. That's a good option. Okay, let's leave it like that. Let's see what happens. A ver, este caballero que va, ¿qué está haciendo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que practica él? Wow, practica varias cosas. Muchos deportes. Muchos deportes. ¿Eso se llama? Sporty. Sporty, ¿va? Ahora, sporty, aunque tiene una T, por veces se pronuncia sporty, como una D. Sporty. Uh-huh. Sporty. Como que sí es una D. Sporty. Sporty. Ok. Esta persona, ¿qué está haciendo? Messy. 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 All right. Well, he looks pretty messy. That's a lot of things, ¿verdad? A ver, ¿a dónde está Messi? Ok. Yes. Ahí está, Leo yes. Messi. Ok. La siguiente persona que está a la par de él, ¿qué es? Si él está Messi, él es, ella está. If he is Messi, y miren todos los papelitos, ella sería the opposite. Organizada. Organizada. Ok, let's see, organize. Do I see organize here somewhere? No. No. I see the list. Tidy. Have you guys ever heard of the word tidy? Tidy significa que sos bien nítido y bien limpio. Tidy. Tidy. Okay. Yo no veo otra aquí, así que yo creo que será esa, tidy. A ver, y ese compañero tomando la clase con el teacher. Lazy. ¿Cuál sería? Lazy. Lazy. A ver, let's try lazy. I think somebody said lazy. A ver, let's try. Yes, oh, lazy. Lazy. Okay. Oh, my goodness. Come on. Okay, lazy. Okay, and I have el último que está tirando un avioncito. Funny. A ver. Funny está aquí. ¿Qué más hay? A ver. Funny. Curious. No. Greedy, talkative, no. Immature, I don't know. A ver, dejemos el funny. Maybe it is. That's being immature. Immature. You know, I hadn't, no había visto immature. Let's try to put immature on here. Okay. Vamos con la siguiente. Esa señorita, ¿qué le acaban de dar? Unas florcitas. Romantic. 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 Romantic, aquí está. Yeah, always, right? Flowers, little hearts, romantic, ¿ok? Este caballero con los libros, lentes, corbatita, ¿qué es lo que tiene? Y cosía. Hardworking. Hardworking. A ver, ¿cuál era el otro? Hardworking. I think determined because I think he has a diploma. I don't know. So he worked really hard, got an A. Determined? Maybe clever. Clever, it could also be clever. Now, clever is like saying somebody is smart, but not in a, I don't want to say, not in a school type of way, sino que he's very clever with everything in general. But it could also be, you know, for smart, I don't know. There's a couple here. Determined, hardworking, clever. Voy a dejar determined, pero acuérdense que hay otras palabritas que creo que se pueden ocupar. Ok, vamos con el siguiente. Tiene una cajita. There's a question mark. What is he doing? Curious. 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 Oh, there we go. Curious. Ok. Vamos a poner aquí el curious. Ok. Tenemos el que está estudiando ya de noche. Hardworking. Hardworking. Ok, that one fits. All right. Vamos a la siguiente. Uy, una Mona Lisa, miren. What would you say? What personality? Listen, I think it's artist. Let me see, I don't. Maybe creative. Maybe, let me see, do I see it here? I'm not able to find it. No le encuentro. A ver, vamos. Clumsy, grumpy, friendly, cowardly, jealous, fun-loving, touchy, funny, caring, talkative, kind. greedy, quiet, bossy, generous, boring, mysterious, brave, mean, shy, clever, cheerful. I don't know, Maybe could be talented. Could it be talented? Y nosotros lo pusimos aquí arriba. But then that means que tendríamos que cambiar el de acá. Entonces, what si does grumpy mean? Grumpy significa que sos gruñón. Ah. Grumpy, gruñón. A ver, pero entonces le tenemos que poner uno a este muchacho con la flute. ¿Qué le podemos poner? Y si lo quitamos, music, y si le ponemos... Careful, careful. Entonces, ¿cómo? Careful. Careful. Cheerful. Cheerful. A ver, cheerful. Vamos a ponerle cheerful. Ok. A ver, nos quedan dos en estas líneas y le vamos a dar para ver cómo quedamos. Ok. Ajá. El muchacho, fun-loving, fun-loving. Y la muchacha como que le está diciendo, no, no vayas. Fun-loving. Fun-loving. Jealous. Jealous o... Oh. No, pero ella no se ve como que está en toxic. Pero puede ser. No sé. They are. A ver, pongámosle las jealous, a ver qué nos sale. Oh, my goodness, se cayó con el café. Clumsy. Clumsy. All right, that one does fit, right? Okay, ahí vamos. Si salen mal, don't worry about it, ¿verdad? We can always redo it. Y para eso son estas prácticas. Si ustedes se fijan, hay varias. Así que vamos a darle mucho, mucho trabajo. Todas estas no salieron mal. No, mentiras. Aquí van. Oh, my goodness. Wow. Fallamos en la de jealous. Fallamos en la de determined. Acuérdense que teníamos varias aquí que podíamos ocupar. Fallamos el de cheerful y el de musical. Así es que, por favor, keep that in mind. Tal vez lo podemos ver el día de mañana. All right. Ok. Vamos a regresar un poco a las relative pronouns. Y con las relative pronouns vamos a hacer un poco de práctica. Aquí solo vamos a ocupar who and which. Les voy a asignar un número. A ver, lo bueno es que no somos muchos. En algunos de los casos puedo ver su nombre. Si me hacen el favor... creo que cuando tienen su foto no puedo ver su nombre. Y cuando veo sus videos, si me hacen el favor de quitar el video para poder ver sus nombres. Ok. Ahí está. Muchísimas gracias. Ok. Les voy a asignar un número y le voy a pedir que también le quite mute a su audífono, o sea, a su auricular, y lo que vamos a hacer es vamos a practicar la sentence completa y vamos a practicar cómo se escucha. ¿Estamos? Vamos a hacer la primera junto. Entonces, te voy a pedir, Fernando, te voy a pedir si me ayudas. Te voy a asignar la número 1. Entonces, solo podés ocupar who or which. Entonces, aquí te dice... These are the shoes, blank, I told you about. Aquí tenemos que poner o la palabra who o la palabra which. ¿Cuál crees tú que va? These are the shoes which I told you about. Okay. So now, I want you to follow with me and listen. Lo que tú me dijiste que pusiera era which. Y vamos así. These are the shoes which I told you about. A ver, haceme el favor, Fernando, si lo puedes repetir. These are the shoes which I told you about. Ok. Ahora vamos a cambiar y vamos a poner who, que es el otro formato. These are the shoes who I told you about. A ver, ¿me haces el favor si lo repites, Fer? These are the shoes who I told you about. Ok. Ahora, si estamos hablando en gramática, por favor recuerden, no está mal porque who se puede ocupar. Pero si ustedes escuchan, no se oye bien. Como que algo le falta, como que algo no cuadra. Entonces, vamos otra vez. Y una vez más, un poco más rápido, Fer. These are the shoes which I told you about. A ver. These are the shoes which I told you about. Well done, sir. Well done. Ok, ahí vamos. Muchísimas gracias, Fer. Vamos con el siguiente. A ver, lo voy a molestar al señor José Rodolfo. Ok. Ok. Dos opciones nada más, José. Yes. Only who or which. Ok. Voy primero. The pens. Blank. I got for my birthday. Have disappeared from my pencil case. Which. Which. Ok. Uy, perdón. Fallé ahí. Ok. Ahora, let's read it together. Voy yo primero. The pens which I got for my birthday have disappeared from my pencil case. Dele, Joe. The pens which I got for my birthday have disappeared from my pencil case. Great, great. Ahora, le voy a ayudar un poquito con las palabras. Birthday. Birthday. A ver, una vez más. Pero cuando llegue a la TH, ponga su... Birthday. Eso, así. Birthday. Ahora diga birthday. Birthday. All right. Birthday. Se escucha un poco rarito, puro español, ¿verdad? Pero así es. Birthday. Con el tiempo se va acostumbrando uno y se escucha un poquito más pronunciado esa TH, birthday. La siguiente palabra, amigo, disappeared. Disappeared. Eso, you got it. First one. Y la última palabra, pencil case. Pencil case. De una sola vez, pencil case. Pencil case. You got it, pencil case. Ok. Ahora, si la cambiamos y ponemos who, se escucha así. The pens who I got for my birthday have disappeared from my pencil case. Joe, ¿sí me puede ayudar? Okay. The pens who I got for my birthday have disappeared from my pencil case. From my pencil case. Ok. Si ustedes pueden notar, who se escucha un poco mal. Entonces vamos a dejar which. Y seguimos. A ver, una persona más que quisiera voluntariarse. Volunteer. I would like to practice. ¿Quién dijo me? Me. Navy. Ok, Elisa. A ver, vamos entonces. La número 3. Y la voy a dejar solo a usted. Y luego vamos a practicar. Dígame, ¿qué pongo yo aquí? Which. Uy, ya le iba a poner which. A ver. My dog, which I got last year, has broken its leg. ¿Cómo se escucha, Elisa? Are you happy? I guess. Yes. Well. A ver, ¿me puede hacer el favor de repetir after me? My dog, which I got last year, has broken its leg. My dog, which I got last year, has broken its leg. Its leg. All right. Ok. Vamos a darle a estas para ver cómo quedamos. Acuérdense que vamos a salir mal porque no contestamos las demás, pero... Oh, well done. Well done to our participants. A ver, una pregunta. ¿Les gustó este ejercicio? ¿Les gustaría terminarlo el día de mañana? Y si les gustaría que incorporaran más ejercicios así en lo que queda del módulo. Yes. ¿Sí les gustó? Sounds great. Okay. Yes. Okay. En las en lo que vamos de las paginitas, tendríamos que haber llegado al 1.6. Hay ciertos knowledge check y hay ciertos midterms que también les van a salir. Los midterms son los exámenes o los preexámenes al final. Lo que nosotros hacemos es tratamos de seguir las lessons and the knowledge check y ocupamos los knowledge check como para practicar. Así es que en el último knowledge check lo que vamos a hacer es vamos a tomar todo lo que aprendimos aquí y vamos a tratar de incorporarlo en una práctica para ver cómo se escucha. ¿Estamos? Yes, teacher. Yes. All right. Ladies and gentlemen, la regla número 1 que yo les pido que hagan, ¿cuál es? Estudiar. Advance in a platform. Platform, yeah. Get to the platform. Háganlo para que tengan los chequecitos. Correcto. Durante la clase, si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto yo les ayudo. Y en la mayoría de los casos, lo que ustedes ven en la sección, también lo vemos en la clase. Así es que no se preocupen por eso. All right, ladies and gentlemen, muchísimas gracias por el día de hoy. Les voy a regresar, creo que ya les robé un minuto, no se preocupen, les voy a pagar overtime. Así es que, no worries. All right, ladies and gentlemen, thank you very much. Have a good night. Good night, everybody. Good night, everybody.